después del reinicio de la búsqueda, Reinaldo Dosapet, padre del adolescente que cayó al canal de drenaje, llegó hasta la laguna Huapilo para poder acompañar la tarea de los bomberos. Soy, sí, bueno. Soy su padre. ¿Quién es él? ¿Cuántos años? Ezequiel, 13 años tiene. ¿Qué hacía? Sí. Estaba acompañando con la peladita y la otra lo empujó. Estaba medio chupado él. ¿Quién empujó? ¿Sabe algo? Sí, conocemos la peladita. ¿Estamos? Sí, somos de la comunidad. ¿Qué hacía por ahí? ¿Estaba charlando? No, acababa de ver del trabajo, pero se juntó con la peladita y lo empujaron. ¿Quién trabaja? ¿Yo? ¿Quién? Ayudante de albañil. ¿Cuántos años tiene su hijo? 13. ¿Fue empujado por una persona? Fue empujado. ¿Qué espera ahora, señor? ¿Que se lo busque, que se lo encuentre? ¿Están ustedes ayudando también? Sí. Desde ayer lo están buscando, ¿no? Desde ayer. ¿Quién es el mayor, es el menor? ¿Cuántos hermanos más tiene? El único. ¿El único hijo? El único yo. ¿Qué compartió usted antes de esto? ¿Le dijo el algo, papá, voy a salir con mi vida? ¿Qué sabe de los sucesos antes de su desaparición? No. ¿No le dijo nada? No, Dios, nada, solamente falleció su madre y quedó el único.